Listo, Juli, ya sale la transmisión por Facebook Live. Listo, viejo. Gracias. ¿Ustedes me oyeron lo que dije ahorita o no? ¿Aló? Eli, no me Sí. pasa el ruido. Ahí ya lo escuchamos, profe. ¿Me están oyendo? ¿No oyeron Sí, nada de lo que señora. dije ahorita? No. Bueno, lo que digo es que empezamos en unos 5 minutos y Sí. Rafa, tú arrancas y me dices cuándo para. O sea, yo dejo de compartir la pantalla con la imagen. Arrancas tú. Me dices para pasar el video y yo vuelvo a compartir pantalla. Okay. Mami, estoy sin sueño. Necesito que te vayas de acá. Necesito que te vayas para allá, para tu cuarto. No puedes. ¿Aló? ¿Me están oyendo o no? Sí, profe, ahí la Sí, escuchamos. tranquila. Ah, bueno, qué pena. Es que no sé, siempre me confundo. Bueno, ya se está grabando, ¿cierto, Freddy? Sí, profe, ya está grabando. Listo. Pues no sé, cuando digan ustedes. Rafa, ¿tú qué dices? Señora, cuando Yo quiera. creo que ya, Juli, son las 8:35. Bueno, entonces, ¿Cómo es que se llama el video? pues es un video sobre el conflicto. Okay. ¿Cómo es que es el observatorio de conflicto armado o algo así? Listo, entonces voy a dejar de compartir ya y entonces cerramos nosotros las cámaras y la abre Rafa, ¿sí? Entonces voy a cerrar todo. Bueno. Buenos días para todas y todos. Es un gusto saludarlos y agradecerles que se encuentren con nosotros
en la mañana de hoy. Hoy estaremos en el evento Discapacidad, Conflicto Armado y Construcción de Paz para presentar iniciativas de trabajo que organizaciones pertenecientes a la Coalición Colombiana por la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad han venido realizando en los últimos años con el interés de llamar la atención sobre la condición y situación de las personas con discapacidad como consecuencia del conflicto armado y de la violación de los derechos humanos y poder conocer cuáles son nuestros avances y progresos en la restitución de los derechos de las personas con discapacidad y de sus condiciones humanitarias. Este evento se realiza en el marco de la 13ª sesión conferencia de los estados partes de la Convención de las Naciones Unidas que suscribió Colombia desde el año 2006, está conformada, como ustedes saben, por muchos países de las Naciones Unidas que anualmente se reúnen en conferencias. Esta es la decimotercera, así 13 llevamos, y se realizan actividades paralelas, una de las cuales es este evento que organiza la Coalición Colombiana para la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Les agradecemos mucho su interés y su presencia con nosotros. Hoy tendremos la presentación de 3 momentos, de 3 estudios y de 3 experiencias que organizaciones pertenecientes a la coalición han venido trabajando, particularmente la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes y la Organización Internacional Humanity International, antiguamente Handicap International, que es una organización que ha venido participando activamente de la coalición. Nuestro interés es fundamentalmente que podamos dar continuidad a la necesidad de pensar la situación de las personas con discapacidad en el país y particularmente darle continuidad al trabajo de las recomendaciones que hizo el Comité de las Naciones Unidas en el balance que hizo de la situación de la convención en Colombia en el año 2016. Como ustedes saben, en el año 2016 se hizo este balance de la situación de la convención y el comité hizo diferentes recomendaciones sobre diferentes aspectos de la condición y de la situación de las personas con discapacidad, del cumplimiento efectivo de la convención en el país y particularmente hizo unas recomendaciones respecto al tema de las implicaciones y de los efectos que el conflicto armado y el deterioro de la situación humanitaria en Colombia estaba trayendo para las personas con discapacidad. El comité fundamentalmente llamó la atención sobre el cumplimiento del artículo 10 de la convención relacionado con el derecho a la vida, por la preocupación que tiene el hecho de la garantía a la vida en medio del conflicto que tiene que ver con ese tema. Y el comité hizo en realidad una recomendación llamando la atención sobre el derecho a la vida, sobre las preocupaciones que tenía por el hecho de que en las negociaciones de paz en ese momento no se ubicaban las personas con discapacidad explícitamente por la falta de accesibilidad que tienen las personas con discapacidad y las barreras que encuentran frente al acceso de los programas de atención a las víctimas, su misma ausencia en ese momento en el registro único de víctimas y de alguna manera la preocupación que tiene también o que se expresa en muchas regiones del país sobre la protección contra la explotación, la violencia y el abuso de las personas con discapacidad. Y se hicieron una serie de recomendaciones que en realidad estaban dando continuidad a autos que ya había expresado la Corte Constitucional, particularmente el auto 006 del 2009 y
y el auto 173 del año 2014, que llamaba la atención sobre el impacto desproporcionado que tienen las niñas, las mujeres, los niños y los hombres con discapacidad, sobre todo al ver limitadas sus, pues limitada su goce efectivo de sus derechos y las posibilidades que también tiene sobre la necesidad de que las acciones para, relacionadas con el desplazamiento, las acciones de reparación, de protección y de garantía de derechos de las personas con discapacidad fueran explícitas en la política nacional. De todas maneras, lo que nosotros encontramos es que el conflicto ha sido una realidad, ha habido un deterioro, se han generado situaciones de discapacidad y tanto las personas que ya han tenido discapacidad anterior al conflicto armado como quienes sufren situaciones discapacitantes como consecuencia del mismo conflicto, necesitamos un conocimiento y una definición de política respecto a las acciones con ellas. La coalición, como ustedes saben, es una organización, una plataforma mejor, de organizaciones, de universidades, de organizaciones de personas con discapacidad, de universidades y instancias del sector académico, de activistas por los derechos humanos de las personas con discapacidad, pues intentó desde su informe alterno en el año 2016 llamar la atención sobre esta situación y hoy queremos presentar a ustedes los resultados de ese trabajo que han venido haciendo algunas organizaciones al respecto. Vamos a iniciar con una visión de un pequeño video del Observatorio sobre el Conflicto Armado que nos va a dar un panorama para aquellas personas que no son de Colombia y también para nosotros mismos, los colombianos que a veces no tenemos suficiente conciencia sobre la situación o las implicaciones que tiene el deterioro de derechos humanos en el país y la violencia en esa preocupación en estos años, en estos meses, sobre todo, de cómo la situación de violencia, de persecución y de violación de derechos humanos está afectando no solo a las personas con discapacidad, sino a todos los colombianos, pero especialmente aumenta las barreras y la vulnerabilidad que quienes tenemos discapacidad vivimos en el país. Entonces vamos a iniciar con un pequeño video que nos va a compartir, que les vamos a presentar muy rápidamente. Listo, Rafa. Ya voy a compartir pantalla con el video, simplemente para anunciar que este es un evento que está siendo transmitido por Facebook Live de País y de la Coalición para la implementación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que además es un evento que tiene interpretación en lengua de señas y traducción al inglés desde la plataforma de Zoom. Ya voy a compartir el video. Un momentito, por favor. Que ha afectado principalmente a la población civil. El Observatorio de Memoria y Conflicto documentó 261.167 muertos por el conflicto armado. Entre estos, 4 de cada 5 eran civiles y solo uno era combatiente. Esto significa que por cada combatiente muerto hubo 4 civiles asesinados. A pesar de sus dimensiones, la violencia no se ha distribuido de manera homogénea en el tiempo y el espacio. La violencia del conflicto armado puede diferenciarse en 4 periodos según su tendencia y su intensidad. De una violencia baja y marginal en el periodo 1958-1982, se pasa a una violencia creciente y continua en el periodo 1983-1995, para luego proseguir con una etapa de agravamiento en el periodo 1996-2004 y finalmente transitar a una etapa de desescalamiento entre 2005-2018. Esto significa que 56 de cada 100 víctimas fatales del conflicto armado
se produjeron en el periodo 1996-2004 y 27 en el lapso que va desde 1983 hasta 1995. Esto pone de presente que en 8 años se produjeron más de la mitad de los muertos de una confrontación de más de 60 años. También revela que en 20 años se produjeron 4 de cada 5 muertos del conflicto armado. Casi todas las modalidades de violencia registraron la misma tendencia, lo que significa que la experiencia de la violencia para las víctimas no solo supuso grandes dimensiones, sino simultaneidad de todas las formas de violencia. Las únicas excepciones fueron el desplazamiento forzado, que tuvo un segundo momento de escalamiento entre 2004 y 2007, así como las minas antipersona, que registraron su periodo más crítico entre 2005 y 2018. Nos ocurrió de todo y al mismo tiempo, entre 1996 y 2004. Asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, secuestros, violencia sexual, reclutamiento, desplazamiento forzado, ataques a poblaciones, acciones bélicas, minas antipersona, atentados terroristas, daños a bienes civiles, sabotaje, despojo. Los expertos estiman que un conflicto armado es de baja intensidad cuando se registran más de 1,000 muertos por año. Lo elevan a mediana intensidad cuando son más de 10,000 muertos por año y lo clasifican como de alta intensidad cuando hay más de 25,000 muertos por año. Si se sigue este parámetro, entonces el conflicto armado colombiano fue de mediana intensidad entre 1996 y 2004, pero además tuvo un año de alta intensidad, el año 2002. Esto es muy importante porque Colombia siempre ha sido presentada internacionalmente como la democracia más estable de América Latina y con ello se ha querido minimizar las dimensiones del conflicto armado. También es importante que destaquemos que la geografía del conflicto armado tuvo cambios importantes en el tiempo. La violencia se concentró por mucho tiempo en la periferia rural para luego expandirse hacia las regiones centrales e integradas del país en determinados periodos de la confrontación armada. El Observatorio de Memoria y Conflicto ha documentado que el 63,5% de las víctimas de conflicto armado se concentraron en el país rural y periférico, en el que habitan solo el 17% de toda la población colombiana. La violencia en la periferia se concentró en las zonas de colonización de frontera hacia el suroriente, el nororiente, el noroccidente y el suroccidente del país, mientras que en las zonas de colonización interna tendió a concentrarse en la región centro del país, en particular el Magdalena Medio y sus regiones adyacentes. Si tomamos como medida el número de municipios que registraron 50 o más civiles muertos en cada periodo, podemos ver las dimensiones de la expansión de la violencia del conflicto armado. Si en el periodo 1958-1982 hubo 15 municipios con 50 o más civiles muertos, ese número crece a 230 municipios en el periodo 1983-1995, para luego elevarse a 429 municipios en el periodo de agravamiento del conflicto armado entre 1996 y 2004, y finalmente decrecer a 127 municipios en el periodo 2005-2018. Lo que esto nos pone de presente es que en el momento más crítico del conflicto armado, esos 8 años aciagos de 1996 a 2004, casi la mitad del país tuvo un nivel alto de afectación. Si vemos el mapa de distribución municipal de víctimas del conflicto armado hecho con base en las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto, podemos ver que los municipios en color rojo son los que tuvieron el mayor número de víctimas, seguidos de los amarillos, mientras que los verdes claros y los verdes oscuros registraron el menor número de víctimas. Una violencia que afectó a todo el territorio, pero evidentemente de manera muy desigual. Listo, ahí quedó ya ese video. Rafa, para que sigas. No estás, no te estamos oyendo, Rafa, estás sin micrófono. Estás sin micrófono. No, Rafa, no te estamos oyendo. Espérame un segundo a ver, te trato de desbloquear. Ya, perdón, es que me estaba, no podía activar el micrófono. Dale. Bueno, muchas gracias. Como ustedes ven, el conflicto armado y toda la situación de violencia que ha vivido el país
ha afectado de manera desigual las situaciones y las condiciones de las personas y las regiones, y por lo tanto es importante hacer estudios diferenciados que nos permitan comprender cómo son esos efectos en distintas poblaciones y en distintos lugares. Vamos a conocer en esta ocasión tres estudios en concreto, como les decía al comienzo, y vamos a iniciar con el estudio realizado por la Universidad Nacional, por las profesoras Aleida Fernández Moreno y Clara Duarte Cuervo, quienes nos van a hacer una presentación del estudio que realizaron llamado La Discapacidad y el Conflicto Armado. La profesora Aleida Fernández es terapeuta ocupacional, doctora en Ciencias Sociales, es profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia, y le damos la bienvenida a quien ha sido un alma y un motor de la coalición colombiana para la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bienvenida, Aleida. Perdona, antes de iniciar, vamos a hacer la presentación de los tres estudios. Los invitamos a que, por favor, vayan expresando sus preguntas a través del chat. Después de la presentación de los estudios, que se van a hacer por 10 minutos, vamos a tener una ronda de preguntas que voy a tratar de coordinar con base en las inquietudes, comentarios que por favor ustedes nos vayan poniendo en el chat. Muchas gracias, Aleida. Entonces, por favor, bienvenida y adelante. Buenos días. Buenos días, Rafa. Para todos quienes nos acompañan, de verdad, mil gracias. Desde la Universidad Nacional, particularmente desde la maestría en Discapacidad e Inclusión Social y la maestría en Diseño, atendimos el llamado de la Comisión de la Verdad a trabajar el tema de discapacidad y conflicto armado. Así fue, en febrero del 2019, nosotros iniciamos ese trabajo de indagación alrededor de estos temas. Iniciaré con un breve recorrido por los principales hallazgos de una revisión de investigaciones realizadas en la Universidad Nacional entre el periodo 2002 al 2019 que hubiesen abordado las relaciones entre discapacidad y conflicto armado en este país. Este ejercicio respondió a la aparente escasez de literatura que teníamos sobre el tema, que nos mostraban los primeros acercamientos que hicimos a través de un semillero de investigación y de un observatorio. Estos fueron espacios académicos que se abrieron a partir del llamado de la comisión. Es decir, parecía que en este país las relaciones entre discapacidad y conflicto no habían sido muy estudiadas. Quisiera comentar aquí que la Universidad Nacional de Colombia, el tema del conflicto ha sido ampliamente estudiado y el solo Instituto de Estudios Políticos reporta en ese mismo periodo 165 investigaciones. Nosotros, en el tema específico de discapacidad y conflicto armado, encontramos 43 documentos, entre trabajos de grado de pregrado, especializaciones, tesis de maestría y de doctorado. Pero cuando fuimos a leerlos un poco más detalladamente, encontramos que 15 de esos trabajos apenas mencionaban la discapacidad como un marcador de diferencia, pero en sus resultados no profundizaban en este tema. Así entonces nos quedamos analizando 28 investigaciones. Llamó mucho nuestra atención que el 75% de estos estudios se había realizado entre el 2012 y el 2019. Y luego miramos que ese tema en el aumento de las investigaciones coincide con la expedición de la Ley de Víctimas del 2011 y también del proceso de paz con las FARC-EP. Pero también con el periodo de recrudecimiento y negación del conflicto armado en la primera década del siglo XXI. Este panorama de aproximaciones previas da cuenta que los temas han logrado una mayor visibilidad en el caso de intersección, desplazamiento forzado y discapacidad, y también encontramos la ineficiente e insuficiente respuesta del gobierno para hacer frente a la situación. Ello probablemente guarda relación con la dimensión del fenómeno, con otras complejas situaciones como las ejecuciones extrajudiciales de personas con discapacidad, la violencia sexual ejercida contra mujeres y niñas con discapacidad en este marco del conflicto armado, la producción de la discapacidad a través de artefactos de guerra
como minas antipersonales. También la reparación a las víctimas con discapacidad o el vivir esa discapacidad en medio de la guerra, entre otros, son asuntos que empezaron a ser estudiados. Así que, Leila, perdón, me están pidiendo que vayas un poco más despacio porque la interpretación en inglés es muy difícil. Estás hablando muy rápido, porfa. De acuerdo, gracias. Quisiera entonces retomar el panorama de investigaciones que teníamos frente al tema. Empezaron a llegar mayor visibilidad en temas como la intersección entre desplazamiento forzado y la discapacidad. Allí también encontramos una reiterada alusión a la ineficiente e insuficiente respuesta institucional del gobierno para hacerles frente. Aquí, como Rafael lo mencionaba, están los autos 006 de 2009 y el auto 173 de 2014 que dan cuenta de ello. Probablemente el fenómeno que más nos llamó la atención fue el de las ejecuciones extrajudiciales de personas con discapacidad. También está la violencia sexual ejercida contra las mujeres y las niñas con discapacidad en el marco del conflicto colombiano. La producción de discapacidad a través de artefactos de guerra como las minas antipersonales, la reparación de víctimas con discapacidad o el vivir una discapacidad en medio de la guerra, entre otros, fueron esos asuntos que empezaron a ser estudiados y que concuerdan con las observaciones finales que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas presentó al gobierno colombiano en el 2016. Nuestras indagaciones dieron varias categorías. Hoy quisiera solamente hacer énfasis en cuatro de ellas. La primera, entonces, será en relación con el cuerpo. Varios de los trabajos en los que aparece la discapacidad en el conflicto hacen referencia a un cuerpo marcado, dañado o menoscabado con el objetivo de ser un instrumento de guerra. Coy y Martínez en el 2004, por ejemplo, encuentran que en el conflicto se reconoce la violencia, pero principalmente en aquellas acciones que repercuten en acciones visibles, como las de orden físico. En consecuencia, todo lo relacionado con violencia psicológica, las privaciones y desatenciones que necesitan un reconocimiento fuerte, tanto como un fenómeno social activo, y con problemáticas similares, consecuencia de otras violencias, eso tiene que ver con las huellas psicosociales, con las huellas en la salud mental que no son tan visibles. Así también Triana muestra cómo el cuerpo es exhibido como un trofeo, ya que tiene una larga historia en su uso simbólico. Otro de los temas, el otro de los ejes, fue en relación de mujeres y discapacidad. Quevedo en el 2013 destaca el uso de la violencia sexual como estrategia de guerra y relata el vacío institucional que encontró para atender a las víctimas a través de procesos de protección diferencial, dentro de ellas a las víctimas con discapacidad. Él hace entonces una propuesta de atención que incluye una consideración diferenciada de víctimas de violencia sexual con discapacidad. Y si bien la investigación de Cruz en el 2017 no se enfoca solo en las mujeres con discapacidad, también registra a víctimas de violencia sexual en esta situación y su demanda por la atención diferencial por parte de la justicia. La vigencia del reconocimiento de la necesidad de apoyos, de ajustes razonables para el acceso a la justicia, particularmente de personas con discapacidad psicosocial y cognitiva. En relación a la salud, y aquí sí quiero detenerme un poco más, el estudio de Fagua en el 2005 sobre la atención de enfermería para un grupo de militares heridos en combate evidenció las dificultades en el acceso a los datos sobre la prevalencia de discapacidad derivada del conflicto. Recordemos que toda la información de los militares es realmente confidencial. También desde la enfermería
la investigación de Gómez en el 2010, plantea la importancia de desplegar y fortalecer estrategias disciplinares para la atención en el ámbito clínico ante una realidad local compleja que demanda respuestas particulares. La mayor parte de los servicios de salud en las zonas rurales son realmente precarios y restringidas las acciones que pueden realizar para la población. Plantea entonces la importancia de considerar también la enfermedad mental relacionada con el conflicto armado. Asimismo, García y Díaz, 2015 y 2016, respectivamente, coinciden en reforzar la idea de una comprensión diferenciada, situada y particular de la salud mental de las personas y los territorios afectados por el conflicto armado. En tanto, esos hechos marcan de manera permanente la vida de las personas. Quintero, por su parte, en el 2018, presenta una aproximación preocupante a la comprensión de la discapacidad psicosocial en el conflicto armado colombiano. El autor señala la invisibilización de la enfermedad mental o discapacidad psicosocial, pero sobre todo lo que refleja es la estigmatización y el menoscabo de la comprensión de la sociedad colombiana en general, que conduce a la asociación de esos actos o crímenes de guerra frente a la enfermedad mental que se quiere invisibilizar y no tener en cuenta. En relación con la población y los territorios de pueblos originarios, Ruiz en el 2015 realiza un acercamiento a la relación entre conflicto armado, salud mental, tomando como encuadre la población, el pueblo en vera. En tanto, la medicina social latinoamericana fue un sujeto protagonista de esa relación colectiva y de una salud mental positiva. De manera similar, la investigación de Franco en el 2015, relacionada con el pueblo Agua, alude a la necesidad de hacer unas comprensiones pertinentes. En el caso de la salud mental, en el efecto de la guerra para los pueblos Agua, por ejemplo, las respuestas estatales y sociales cuestionaron esa efectividad porque no tuvieron en cuenta la diversidad cultural. Por ello, varios autores, entre los que quiero destacar a Mena en el 2012 y Bejarano en el 2017, reclaman para la población con discapacidad en el marco del conflicto no solamente el enfoque diferencial, sino también el enfoque interseccional. Quiero cerrar entonces señalando que en estos hallazgos se ha visto que los tomadores de decisiones políticas, los implementadores de programas y la ciudadanía en general pasan por inadvertidos estas relaciones de conflicto armado y la discapacidad. Y ello tiende a invisibilizar las situaciones y a no generar respuestas en este sentido. Así que es un tema urgente y muy importante continuar realizando estas investigaciones. Muchísimas gracias y quiero agradecer a todo el grupo de la Universidad Nacional, a los estudiantes, a los profesores que han participado en estas indagaciones, de la cual hoy soy vocera. Gracias. Rafa, ya te pongo el micrófono. Gracias, Aleida. Realmente es muy importante destacar la importancia de tener trabajos, valga la redundancia, de tener trabajos de investigación que den cuenta de estas acciones diferenciadas, de estas condiciones interseccionales. Y yo quiero destacar que hacer investigación sobre las relaciones entre discapacidad y conflicto armado se afectan por muchas condiciones, fundamentalmente por el mismo deterioro de la condición de derechos humanos y de las dificultades que se tienen para adelantar procesos de exploración y de investigación. Yo creo que ahí hay un tema muy importante, reconocer las dificultades para la investigación y cómo estos estudios logran superar las barreras que el mismo conflicto hace al hacer del silencio
y de la falta de información, actos mismos del conflicto. Vamos a escuchar al compañero Anderson Orozco. Anderson va a presentar un estudio realizado que se llama Aportes para la Comprensión Diferenciada en el Acompañamiento a las Personas y Comunidades Víctimas de Minas Antipersonales en Colombia. Una peculiaridad del conflicto en Colombia ha sido la degradación de las estrategias bélicas y de las formas de combate y de lucha, que implica el uso, por ejemplo, de las minas antipersonales, que antes de buscar matar o eliminar al contrario, tratan de afectar y deteriorar los cuerpos y hacer afecciones que sean señalamientos de violencia y para atemorizar a la población. Anderson es trabajador social, magíster en estudios sociales contemporáneos, estudiante de la maestría de filosofía de la Universidad del Rosario, es especialista en incidencia de la organización no gubernamental Humanity Inclusion. Humanity Inclusion, que les decía, es una organización internacional que ha venido realizando un trabajo sobre las condiciones humanitarias y de derechos humanos de las personas con discapacidad. Y Anderson pues nos va a presentar como activista fundamental dentro del movimiento de los derechos de las personas con discapacidad y como parte integrante de la coalición colombiana, este estudio. Anderson, sea bienvenido. Un saludo muy especial y muchas gracias. A ti, Rafa, muchas gracias. A la profesora Leida, a Juliana, a las y los participantes de este espacio, muchísimas gracias. Y bueno, es un placer compartir con ustedes el día de hoy. Y yo empezaría, Rafa y colegas, señalando esta paradoja. En Colombia la guerra sí es inclusiva. Y es inclusiva porque incluye a toda la población. Ya las habitantes de Colombia hemos vivido en guerra desde hace por lo menos 6 décadas. Y sin embargo, hay unas personas, desde luego, que resultan mucho más afectadas que otras. Hay unas víctimas directas de las cuales hoy queremos hacer mención, y es estas personas víctimas con discapacidad. Y Humanity and Inclusion pues ha venido trabajando en torno a las personas sobrevivientes de minas antipersonal o sobrevivientes de munición sin explosionar o víctimas y sobrevivientes de artefactos explosivos improvisados. Una mina antipersonal, según los datos, construir una mina tiene el valor más o menos de $1. Pero desactivar la mina puede costar casi $1,000. Tenemos algunos datos, los datos son fríos, pero es importante en todo caso tener estos datos en el panorama. En Colombia hay por lo menos desde el 1990 a la fecha cerca de 12,000 víctimas de minas antipersonal, de las cuales el 80% sobreviven al artefacto explosivo. Y esto lo señalaba la profesora Leida en su intervención, y esto significa fundamentalmente que las minas antipersonal o los artefactos explosivos improvisados están hechos, no, pues fueron construidos, están diseñados no para matar, sino para generar discapacidad. Y aquí quiero anotar una de las afirmaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, el informe La Guerra Escondida, 2017, y es muy contundente cuando señalan que la discapacidad en Colombia es un arma de guerra. Y esto significa que las minas antipersonal son diseñadas para producir, como lo decía la profesora Leida Fernández, para producir discapacidad.
Los datos nos muestran, y ya lo he señalado, que el 80% de las víctimas de estos artefactos explosivos sobreviven. Y sobreviven generalmente con una discapacidad. Una discapacidad producto de una mutilación o producto de una afectación en, en los sentidos, digamos en la audición o en la visión. O una mutilación, una laceración en su cuerpo. En todo caso, noten cómo el cuerpo termina siendo afectado y ahora resignificado como una persona que además de ser un sobreviviente de una mina antipersonal, es una persona con discapacidad. De estos datos, habría que decir también que el 61% de las víctimas y sobrevivientes de minas antipersonal son integrantes de la fuerza pública y el 39% sociedad civil. Noten también cómo en su mayoría las víctimas de minas antipersonal son hombres. Y uno podría pensar aquí que aquí hay una violencia de género cuando se trata de minas antipersonal, que en su mayoría afecta a hombres campesinos o a hombres de la fuerza pública, a niños y a niñas, pero en particular, insisto, a hombres y minas antipersonal que se, o este tipo, digamos, de artefactos se utilizan en las zonas rurales del país. O sea, que hay unas perspectivas que la profesora Leida señalaba, estas perspectivas interseccionales para entender no solamente el género como víctima, los hombres como víctimas de las minas antipersonal, sino hombres especialmente, hombres y mujeres, desde luego, habitantes de zonas rurales. O sea, las minas antipersonal en Colombia están instaladas en las zonas rurales del país. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz en Colombia habla de un poco más de 50 millones de hectáreas afectadas o por presencia de minas o por sospecha de minas antipersonal. Y la presencia y la sospecha de minas pues afectan no solamente el cuerpo, ese cuerpo biológico de la persona, sino también el cuerpo territorio, la topografía, la geografía, también como una extensión, digamos, de la vida, como una, hay comunidades indígenas que entienden la topografía como un cuerpo también, y lo mismo con la comunidad, el tejido comunitario o el cuerpo social de la comunidad también se ve afectado, es decir, estamos pensando ya en tres dimensiones concretas sobre las cuales las minas antipersonal pues afectan esta noción, digamos, metafórica del cuerpo, el cuerpo biológico, donde aparece la discapacidad allí, digamos, el cuerpo territorio, la topografía, fíjense cómo las minas antipersonal afectan, por ejemplo, las actividades campesinas o las actividades indígenas del pastoreo, de recoger la leña, de la relación con la naturaleza, con el paisaje, etcétera, pero también la afectación en la comunidad. Aquí es muy interesante entender cómo las minas antipersonal utilizan de alguna manera una metáfora de la, o utilizan la metáfora de la fragmentación, ¿sí? O sea, no solamente es el cuerpo fragmentado, sino las comunidades fragmentadas, los tejidos comunitarios, los tejidos del cuerpo y los tejidos de la tierra fragmentados, ¿no? Y en ese sentido, pues Humanity and Inclusion ha venido trabajando para acompañar o para ofrecer una asistencia humanitaria a las víctimas de minas antipersonal, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial y en Latinoamérica en particular. En este momento estamos trabajando con la Red Latinoamericana de Sobrevivientes de Minas Antipersonal, un estudio en torno a la reducción de la violencia armada o de las violencias armadas que terminan produciendo discapacidad, ¿sí? Son 8 países pensando, digamos, la reducción de la violencia armada y en torno a los ejes que Humanity and Inclusion propone en Colombia. La asistencia integral a víctimas que comprende esas afectaciones que identificamos nosotros en Colombia. Por ejemplo,
una mina antipersonal, una persona sobreviviente de mina antipersonal, ve vulnerados sus derechos, pero en particular el derecho al trabajo. Son comunidades campesinas, insisto, en donde las actividades propias del campesinado en Colombia pues se ven alterados, afectados, vulnerados por la sospecha o por la presencia de una mina antipersonal. ¿Sí? La inclusión laboral, digamos, en términos más reconocidos. Pero también el acompañamiento de las organizaciones sociales y asociaciones de víctimas de minas antipersonales. Es un número muy alto en Colombia de organizaciones de sobrevivientes de minas antipersonal, no solamente en Colombia, insisto, sino también en Latinoamérica, pero también el acompañamiento psicosocial a las personas sobrevivientes de minas antipersonal, porque la afectación no es solamente en ese cuerpo biológico, sino también hay una afectación en su emocionalidad. ¿Sí? Fíjense que la resignificación de ese cuerpo, ahora esos cuerpos que llamamos como personas con discapacidad, esos cuerpos discapacitados, pues tienen que resignificarse, y eso significa un nivel, digamos, de recuperación emocional importante. Pero también el acompañamiento a las familias, a estas familias también fragmentadas, ¿no? Insisto en esa metáfora de la fragmentación, no solamente de esa mutilación del cuerpo, sino de su tejido y de su entorno inmediato, las familias, las comunidades, y ya lo he dicho, el territorio. Ahí nosotros adelantamos un acompañamiento psicosocial a las familias, a los sobrevivientes, a las víctimas directas e indirectas. Y también el acompañamiento en términos de la rehabilitación. Una de las necesidades más sentidas de las personas sobrevivientes de minas antipersonal, pues además de lo que ya he mencionado, es la rehabilitación. Y es esa rehabilitación física, o esa rehabilitación integral, psicosocial y física, digamos, para él y para su familia, pero en particular pensando en el acompañamiento a la rehabilitación física. Es decir, son personas que pues terminan requiriendo un nivel, digamos, de especialización médica importante, porque requieren prótesis, porque requieren órtesis, porque requieren un acompañamiento psicosocial bastante, digamos, importante, pues para procurar su recuperación. En ese sentido, entonces, lo que queremos con este side event es poner sobre la mesa que en Colombia las minas antipersonal, como lo señala el Centro Nacional de Memoria Histórica, han sido, digamos, contra las personas con combatientes o civiles, pues han sido pensadas para producir discapacidad. Es decir, la discapacidad se entiende entonces como un arma de guerra. Eso es una de las planteamientos fuertes que quiero dejar sobre la mesa, Rafa, colegas, además de pensar cómo las personas con discapacidad en los contextos de las minas, de los territorios afectados por las minas antipersonal también, pues es bastante importante, ¿sí? Los servicios del Estado, por ejemplo, en las zonas afectadas por minas antipersonal, pues producen desplazamiento, para ir cerrando con esta idea, producen desplazamiento no solamente de la sociedad civil, sino también de las instituciones del Estado, porque ven amenazadas también la seguridad de los servidores públicos en las zonas afectadas por minas antipersonal. Muchas gracias, Rafa y colegas, y bueno, en un momento seguimos conversando. Anderson, muchísimo. Anderson, muchas gracias. Primero me disculpo que Anderson se llama Anderson Henao Orozco y lo llamé por su apellido materno, pero muchísimas gracias por presentar este estudio sobre un fenómeno que aparentemente tiene la atención de muchas personas. Se llama mucho la atención sobre el número de víctimas, pero lo que implica para las vidas de las personas y lo que implican las mutilaciones y los efectos de las minas antipersonales, como has dicho, con el uso de la discapacidad como arma de guerra, pues implica para tantos colombianos y tantas colombianas afectados por la mina. Vamos ahora a oír un trabajo de la Universidad de los Andes, del Programa por la Acción
el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País, quien ejerce la Secretaría Técnica de la Coalición, que más que presentar un estudio nos va a presentar, entiendo, Juliana nos va a precisar mejor, un proceso de trabajo que han venido teniendo alrededor del tema de la discapacidad y el conflicto armado. El Programa País es una clínica jurídica de derechos humanos que ha centrado su atención en los últimos años en dos temas. Por una parte, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, a partir de todo lo que ha implicado la promulgación de la Ley 1996 del año 2019 y la lucha por la igualdad jurídica de las personas con discapacidad. Y por otra parte, todo un trabajo relacionado con derechos humanos y el programa Y Paz en Colombia, con la conciencia de que una clínica de derechos humanos debe ser totalmente claro y consciente en los efectos que el conflicto armado tiene precisamente para el ejercicio de los derechos de las personas. Juliana nos va a presentar, creo yo, pues ella nos va a precisar, como les digo, fundamentalmente un trabajo de tipo teórico que han venido realizando para entender esas relaciones entre conflicto armado y discapacidad. También realizaron una guía para el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición sobre una guía sobre el uso y el enfoque de discapacidad para las entidades y para el trabajo de este sistema integral. Y también nos va a presentar un trabajo que han venido haciendo para el Centro de Memoria sobre cómo la discapacidad se ha expresado en el transcurso histórico del conflicto armado en el país. Nos va a acompañar Juliana Bustamante Reyes, quien es la directora del Programa de País. Juliana es abogada de la Universidad de los Andes, tiene maestría en Derecho Internacional de la George Washington University y tiene maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Ella ha trabajado por muchos años en varios temas de derechos humanos, derecho internacional, con diferentes entidades de cooperación internacional y Colombia, del gobierno colombiano, y desde el año 2018, es la directora del Programa País. Juliana, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y espero no haber cometido muchos errores en tratar de hacer una síntesis de este trabajo diverso y complejo que está adelantando el Programa País. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, por tu presentación, tu generosidad, y también ahorita haré unas precisiones sobre lo que dijiste. De hecho, de eso se trata precisamente esta conversación. La idea es contarles qué ha hecho País desde, pues, en los años recientes en relación con el tema de discapacidad y conflicto armado, pero diciendo, para arrancar, que País desde que estaba, incluso antes de que Colombia ratificara la convención, ya venía trabajando en el tema de discapacidad y conflicto armado, cuando la Corte Constitucional en el 2009 expidió un auto sobre los impactos en la población desplazada con discapacidad por el conflicto. Y entonces, desde ese momento, País ya venía haciendo un trabajo para visibilizar este tema, y eso surge desde una audiencia que en esa época se hizo para la construcción de esa decisión. En todo caso, me voy a referir a los dos grandes trabajos que hemos hecho desde el 2019 en relación con el tema de discapacidad y conflicto armado en el marco del proceso de construcción de paz que surge después de los acuerdos de La Habana. A principios del 2019, nosotros arrancamos una conversación con las entidades del sistema integral y en particular con la Comisión de la Verdad, quien nos invita en febrero del año 2019 a una primera reunión de la Mesa Técnica de Discapacidad, que era un espacio, o que es un espacio construido
para que haya una mirada diversa y técnica de la discapacidad en todo este proceso del informe que la comisión está preparando y que debe salir el año entrante. A raíz de esa primera conversación, decidimos en país y en alianza con la comisión en primer lugar y también con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, hacer un evento para propiciar esta conversación sobre lo que significa el enfoque de discapacidad y hasta qué punto ese enfoque se estaba incorporando o se tenía previsto incorporar en los trabajos de las entidades. Lo que vimos en ese evento fue mucha disposición, mucho interés, algunos esfuerzos, pero aún muchísimo desconocimiento y poca claridad de cómo hacer esa incorporación del enfoque. Como sabemos, en el Acuerdo de Paz se hace referencia a los enfoques diferenciales en varias partes. Ya venía desde la Ley de Víctimas establecida la necesidad de trabajar en relación con las víctimas con un enfoque diferencial, pero este ha sido un proceso que ha sido un poquito atropellado y que no se ha dado de una manera pues, consistente y tan organizada, sino más ha sido el producto de la buena voluntad de los funcionarios públicos y los mandatos legales que de todas maneras muchas veces son insuficientes para darle contenido a lo que significa un tema que es bastante desconocido en general o que ha sido en general bastante desconocido. A raíz de eso y en el marco de lo que decía Rafa, de que país centra su trabajo en buena medida en el tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad como el mandato principal de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues entendimos que era importante abrir esta conversación con ese marco de derechos y con esa perspectiva de derechos. De esa manera hemos hecho dos grandes documentos en particular y me voy a referir un poco a cada uno de ellos. El primero, no cronológico, pero sobre el que quiero hablar inicialmente, surge precisamente por la necesidad de establecer criterios de lectura de casos y de trabajo de las entidades del sistema en materia de discapacidad y conflicto armado. A principios de este año nos invita la Jurisdicción Especial para la Paz a contribuir con un documento que les permita hacer una lectura diferenciada y con criterios específicos relacionados con discapacidad para el grupo encargado del tema de investigación en la jurisdicción, el GRAI, y de ahí entonces surge la guía práctica para la aplicación del enfoque de discapacidad por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros hacemos entrega de ese documento en donde establecemos todos estos criterios específicos y diferenciales que hay que tener en cuenta al momento de abordar a las personas con discapacidad, partiendo de la capacidad jurídica, pero pasando por otros temas como el tema de accesibilidad, accesibilidad en todos los sentidos, el tema de los impactos desproporcionales y todas estas, digamos, criterios específicos que deben ser tenidos en cuenta al momento de trabajar con una población como la población con discapacidad, ya sea desde la perspectiva de víctimas del conflicto o participantes de alguna manera dentro del conflicto, como personas que aportan a la verdad o que participan o que acceden a la justicia y que necesitan ser abordadas de una manera diferencial. A raíz de este primer esfuerzo, pensamos que era importante extenderlo a las demás entidades del sistema integral, por lo cual, y eso fue lo que hicimos y es lo que estamos culminando y esperamos entregar antes de que termine el año a las tres entidades del sistema una guía sobre esos criterios y que tiene en cuenta aspectos tan importantes y tan disímiles de la forma de abordarlo como es el hecho del momento, por ejemplo, en el que se adquiere la discapacidad, porque evidentemente no es lo mismo para una persona adquirir la discapacidad con ocasión de un hecho victimizante en el marco de un conflicto armado que recibir los impactos de un conflicto armado cuando la discapacidad es previa a esa victimización. Entonces, todo este estilo de situaciones
hace que la manera de abordar los temas y de abordar a las personas sea distinta, y eso lo encontramos tanto en este documento como en el otro que les voy a mencionar. Además de eso, por ejemplo, fue importante para nosotros conocer todo el proceso que hace la unidad de búsqueda para personas desaparecidas, para también ahí mirar cómo en cada una de esas etapas se debe tener en cuenta el enfoque diferencial. No es lo mismo cuando la persona que está siendo buscada es una persona con discapacidad que cuando el que está buscando es un familiar, por ejemplo, con discapacidad. Entonces, todos estos criterios específicos son los que se recogen en esa guía que esperamos entregar muy pronto y que creo que puede ayudar, sin ser exhaustiva porque no tiene esa pretensión, pero sí puede ayudar a llenar muchos vacíos y a dar criterios informados y específicos de cómo se debe tratar este tema. Posteriormente y durante más tiempo, hemos venido construyendo un documento que fue acordado con la Comisión de la Verdad como parte de este trabajo en alianza que estamos haciendo desde el 2019, que básicamente lo que busca es hacer un análisis de cómo la discriminación histórica de las personas con discapacidad ha impactado en el conflicto armado y cómo el discurso de la forma como se entiende la discapacidad ha aterrizado en ese relato de nuestro conflicto. El documento que vamos a entregar a la Comisión de la Verdad el próximo 10 de diciembre, y de una vez hago la cuña para invitarlos al evento que será anunciado en estos días, el documento se llama Discapacidad y Conflicto Armado en Colombia en busca de un relato ausente. Y básicamente lo que pretende este documento es establecer todas las situaciones complejas que se encuentran al momento de hablar del cruce de discapacidad y conflicto armado, que arrancan desde el tema de identidad, lo que les decía, el tiempo de la discapacidad, el tiempo en el que se adquiere la discapacidad en relación con el conflicto hace que la identidad de la persona sea muy distinta. Y también está muy impactada por la forma como la sociedad entiende la discapacidad. Esa discriminación estructural de la sociedad tiene un impacto directo en las víctimas con discapacidad y en la manera como el Estado se relaciona con estas víctimas. Porque obviamente cuando una persona, una población es considerada incapaz y que no puede ejercer ciertos derechos, entonces pues la estructura del Estado se monta en torno a esa concepción. Y por eso el tema de capacidad jurídica siempre está como la sombrilla que debe cubrir todo esto, incluso antes de la ley 1996 del 2019, porque nosotros somos parte de la convención desde el 2011 y desde ese momento debemos abordar a las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos, cosa que ha sido muy difícil de comprender para las entidades y que todavía se lucha contra eso de una manera pues muy clara. Entonces, el tema de discriminación, el tema de interseccionalidad, que lo han mencionado tanto Anderson como Aleida, es un tema muy importante porque obviamente la discapacidad en sí misma no se puede mirar de una manera aislada, sino se tiene que ver desde una perspectiva de las otras múltiples vulnerabilidades que aparecen y desde el impacto desproporcional que el conflicto ocasiona en las poblaciones en la población con discapacidad. Hemos visto, encontramos en esta investigación, que también pues, se complementa con la anterior, que el enfoque diferencial, como les decía al principio, a pesar de que está identificado y que se reconoce como una forma de abordar la política pública y la gestión de las entidades del Estado, aún sigue siendo muy incipiente, aún sigue siendo como parte de esta bolsa del listado de enfoques diferenciales que no necesariamente tiene suficiente contenido. Y por lo tanto la incorporación de las medidas para hacerlo una realidad es fragmentada, depende mucho de la buena voluntad de los funcionarios, traslada un poco la responsabilidad de hacerlo a las mismas víctimas cuando eso me parece que puede llegar a ser incluso revictimizante. Y también identificamos en este documento pues, que hay unos problemas organizativos dentro de las mismas organizaciones de personas con discapacidad, dentro de las diferentes discapacidades
que precisamente por una oferta reducida y limitada del Estado, generalmente tienen que competir entre ellas para ser reconocidas. Y también se tienen que poner a veces en una posición de tener que escoger entre ser beneficiarias de ciertas, digamos, de ciertos beneficios, valga la redundancia, del Estado, o como víctimas o como personas con discapacidad. Y esa disyuntiva, que no debería pasar, es lo que muestra que la mirada interseccional está todavía muy ausente del debate y que tiene mucho que ver con la precariedad de la oferta institucional del Estado para relacionarse con las víctimas con discapacidad. En este relato que les cuento, hacemos un recuento histórico de cómo poco a poco este enfoque se ha venido, obviamente ha avanzado mucho y se ha incorporado cada vez más en el debate, pero sigue siendo un relato, una incorporación muy errática, que ha necesitado impulsos que no vienen, digamos, de la obligación y de la convicción del Estado de cumplir con el mandato internacional y con el hecho de que estamos en un Estado social de derecho que se rige por el tema de dignidad humana, igualdad y no discriminación. Esa creencia todavía parece no estar tan incorporada en ciertas instituciones, y entonces para eso se ha necesitado que sea la Corte Constitucional y que sean otras entidades las que presionen para que el cumplimiento se dé. Sin embargo, ha habido muchos avances y la ley de víctimas es uno, la forma como la Guaribe incorporó este tema, la unidad de víctimas incorporó este tema en su trabajo, así como el Centro de Memoria Histórica en su primer momento, realmente muestra que sí se ha podido desarrollar una manera de trabajar el tema de enfoque diferencial que cada vez está siendo como perfeccionado y hay una mayor conciencia, sobre todo por parte perdón, de todas las entidades, de la necesidad de hacerlo. Y eso sí lo debemos decir, porque las entidades del sistema están interesadas, realmente, legítimamente interesadas en incorporarlo, y por eso están pidiendo apoyo, por eso están pidiendo asistencia técnica. Yo creo que eso es muy valioso y es importante que sea recogido. Voy a decir unas últimas cositas sobre los retos que hemos encontrado, y aunque todavía tengo varias cosas que contarles, pues quiero que esto sea solo un abrebocas de lo que tiene el informe, que los invito a conocer. Pero básicamente es muy importante señalar unos temas claves. La salud mental es un tema muy poco trabajado, muy poco reconocido como desde la óptica de la discapacidad, y eso hace que haya un divorcio un poco entre lo que significa los asuntos de salud mental y la discapacidad psicosocial, y entonces el abordaje no es consistente y no se hace necesariamente desde los derechos. El tema de los falsos positivos, que es un tema del que se hace mucha mención en muchas partes, es un tema que todavía no tiene realmente no hemos encontrado verdaderos hallazgos porque no hay ánimo de hablar, y eso es, digamos, de las cosas que más nos preocupan, es ver que cuando nosotros hemos hablado con víctimas con discapacidad, ellos han encontrado y nos lo han manifestado en todas las formas, que la participación y el liderazgo social es una forma que han encontrado de verdadera reparación, pero que esto está gravemente comprometido por la situación de orden público que en este momento está atravesando Colombia, y particularmente el liderazgo social, los defensores de derechos humanos. Es decir, las víctimas con discapacidad del conflicto armado han logrado encontrar en el liderazgo social una manera de reparación y una manera de transformación de sus proyectos de vida que habían sido rotos por el conflicto. Y la situación de orden público y la falta de políticas encaminadas a proteger a la población en los territorios está impactando la posibilidad de que esto sea una realidad, está llenando a las personas de miedo, y eso ha sido realmente una situación realmente muy violenta, que revictimiza y que muestra que la construcción de paz está bastante comprometida en este momento. Yo creo que la invitación que terminamos haciendo con el informe o con los informes es a la necesidad de la transformación de cómo la discapacidad debe abordarse con una perspectiva de derechos, y que pues eso atraviese toda la gestión del Estado.
Gracias, Rafa, y perdón si me pasé un poquito. No se preocupes. Muchas gracias, Juliana, muy amable. Pues hemos tenido algunos comentarios y preguntas. Realmente pues tenemos unos pocos minutos y vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas que he tenido con base en algunos comentarios que nos han venido haciendo y pues de escuchar lo que ustedes han venido planteando. Primero, en primer lugar, quisiera preguntarle a la profesora Leida, pues un tema que parece fundamental al oír preguntas, pues una presentación de diversos esfuerzos de investigación y estudios. Y es la pregunta de por qué es que es tan importante hacer esas investigaciones en el tema de esa relación entre discapacidad y conflicto armado. ¿Cuál es el motivo profundo que hace que este sea un tema fundamental en el desarrollo tanto de las políticas de discapacidad como en las políticas de paz en el país? Gracias, Rafa. Creo que esta es una pregunta fundamental. Considero que investigar las relaciones entre discapacidad y conflicto armado contribuye realmente a la construcción de la verdad, que es importante por muchas razones, pero principalmente para la construcción de paz. Primero, va a revelar con una cierta nitidez esa idea de que hay unas vidas de menor valor, que es una idea que está a la saga de esos actos violentos, que además va a producir y a reproducir inequidades y exclusiones que siempre están a la base de nuestro conflicto. Así que el reconocimiento de los efectos del conflicto sobre quienes ya vivían una discapacidad o quienes la adquirieron en ese conflicto resulta indispensable, es primordial para reivindicar su dignidad y su condición de personas. Y esto empieza a ser una forma de contribuir a su reparación. También nos cuestiona sobre nuestra propia humanidad, nos revela cómo esa violencia afecta a la condición humana y nos dice cómo debemos responder de manera diferenciada, individual, colectiva e institucionalmente de una forma distinta para construir paz en Colombia. Son estos y muchos otros temas los que estamos considerando en la serie temática sobre discapacidad, conflicto armado y construcción de paz que consideramos factible. Va a ser el lanzamiento en febrero del año entrante. Gracias, Rafa. No, gracias a ustedes, Aleida. Creo que has tocado un punto fundamental respecto, digamos, al sentido ético y político profundo que pueden tener estos trabajos de investigación. Anderson, en lo que tú has presentado, compañero Anderson. Aquí estoy. Lo que tú has presentado, pues ha llamado mucho la atención en un entendido de que el uso de las minas antipersonales no solamente afectan a los combatientes, sino que muchas veces población que llamaríamos civil, que si bien las minas son afectadas y que si bien las minas son unas armas de guerra en el combate como herramientas bélicas, también tienen unas implicaciones para la población en general. La pregunta que hay en el chat es relacionada a cuáles son los tipos de acciones de restitución de los derechos de las personas afectadas por las víctimas, por las minas, y particularmente las acciones de restitución para aquellos que no son combatientes, que aparentemente se encuentran en el desamparo porque no encuentran por parte de entidades como las fuerzas militares respuesta a sus necesidades. Rafa, esa pregunta es bien interesante y el contexto que le das también es muy importante. Efectivamente, las minas antipersonal, miren el problema, digamos, en Colombia con las minas antipersonal. Digamos, se acaba, digamos, hay un proceso de paz, hay un acuerdo de paz con un actor armado, hay un desarme, etcétera, etcétera, pero eso no significa que las minas se acabaron. O sea, las minas continúan ahí y pueden continuar por décadas. Casos como estos hemos visto en Chile, en Perú, en Ecuador, en Nicaragua, en Honduras, etcétera. Y bueno, y si quieren mirar otros ejemplos emblemáticos, digamos,
pues las artefactos que todavía siguen encontrando después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces las minas siguen ahí. Hay una analogía respecto a la mina antipersonal. Le dicen, las minas antipersonal son soldados que no duermen, ¿no? O sea, es el soldado que no duerme, es en fin, o sea, digamos que es un, por eso el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica llama a este tipo de estrategias como una guerra escondida, está bajo la tierra, ahí, escondida, no duerme, no come, no pide salario y está activa permanentemente. Y eso, Rafa, en torno a la reparación, por ejemplo, de las víctimas, pues, y la restitución de los derechos de las víctimas y sobrevivientes de minas antipersonal, bueno, aquí en Colombia hay toda una estructura institucional, un sistema institucional que se está pensando esa reparación, esa restitución de los derechos y sobre todo las garantías de no repetición, Rafa. O sea, evidentemente hay un número importante de afectados que el Estado colombiano tiene que reparar a través de hechos de memoria, por ejemplo, para reparaciones colectivas cuando hay poblaciones enteras afectadas por mina. Pero también en Colombia se viene adelantando lo que se conoce como, digamos, en términos generales, como unas garantías de no repetición, es decir, el desminado, Rafa. El desminado civil humanitario en Colombia, bueno, el desminado militar, pues debe apuntarles a eso, a que no se repita ese tipo de tragedias, digamos, con las minas antipersonal. Gracias, Anderson. A ti, Rafa. Bueno, Juliana, te voy a expresar una preocupación personal y colectiva sobre lo que todo esto implica para la implementación de la convención en el país. Es una pregunta que parece que es central para nosotros como en este marco de este evento, dentro de la conferencia de los estados partes. Digamos que en el país la convención es del año 2006, el país promulga la ley 1346 del 2009, con el cual se adopta la convención, pero realmente es hasta el 2011 en que se inicia el intento de implementación de la convención en el país, y encontramos con que este tipo de acciones del enfoque de derechos dentro de la política, no solamente del sistema integral de verdad, justicia y reparación, no repetición, sino en general dentro de las acciones estatales, ¿qué tipo de acciones se pueden promover para que el enfoque de derechos, la visión interseccional, la comprensión de las pocas garantías a los derechos humanos de las personas con discapacidad en el país se profundicen y se vuelvan una acción de política pública y estatal? Bueno, esa pregunta está muy difícil, pero voy a tratar de... Perdón. Ese creo que es el reto de las personas que trabajamos con este tema, ¿no? Yo creo que el motor y el origen de toda esta movilización, pues además de ser la convicción plena en los derechos humanos que tenemos las personas que trabajamos en esto, pues desde el derecho internacional, pues viene con la convención. La convención establece ese modelo social y además esa perspectiva de derechos, de cómo se deben abordar las personas con discapacidad como miembros de la sociedad. Y yo creo que los esfuerzos que Colombia ha hecho y a los que me referí en particular anteriormente, como y pude haber sido, intenté ser enfática en que sí están ahí, pero que siguen siendo muy insuficientes y erráticos, la obligación surge precisamente pues, de ese mandato que nos da la convención desde el 2011. Por eso creo que desde el 2011 la ley de víctimas empieza a hablar del enfoque de discapacidad y gracias, por ejemplo, a los autos de la Corte Constitucional, el 06 del 2009 y el 173 del 2014, se empieza a abordar la discapacidad y el conflicto armado con perspectiva de derechos, incluso antes de que saliera la ley de capacidad jurídica, por ejemplo.
pero ya la convención era un mandato en Colombia y eso empezó a visibilizarlo la Corte Constitucional y algunos esfuerzos legislativos que se hicieron. Yo creo que lo que hizo la Corte Constitucional en el momento de ahí se interrumpió, allá. Al momento de sacar particularmente el auto 173 que hizo seguimiento a la puesta en marcha de las medidas para la población desplazada con discapacidad fue muy importante porque ahí ya no solo incorporó lo que decía la ley de víctimas, sino que habló más claramente frente a lo que significaban los derechos con la perspectiva que trae la convención. Entonces, el auto 173 en particular empieza a hablar de la necesidad de crear mecanismos de ejercicio de capacidad legal con apoyos y por eso es que le pide a la OIM y a PAIS trabajar o proponer, no se lo pide la Corte Constitucional, pero lo pide para la unidad de víctimas la necesidad de crear un protocolo que nosotros acompañamos con la OIM para la forma de adelantar los procesos de reparación integral con perspectiva de derechos y con los criterios diferenciales de apoyo y ajustes razonables para las personas con discapacidad. Entonces ahí ya la Corte empieza a comprender desde los derechos la manera como las entidades encargadas del tema de conflicto deben relacionarse con las personas con discapacidad. Y eso, aunque ha sido muy difícil, aunque ha sido, digamos, dispendioso de poder desarrollar una técnica de lograr esa reparación con esos criterios que sea a la vez respetuosa de derechos, pero también que sea efectiva y que produzca resultados a muchas personas. Eso ha sido todo un reto, pero sí está pasando y se está haciendo ese esfuerzo. Y lo mismo, okay, que es lo que nosotros intentamos hacer acá, es dar criterios de acceso a la justicia. De acceso a la justicia en sentido amplio. Esto sería acceso a la justicia transicional. Entonces es que las entidades del sistema integral en realidad entiendan a las personas con discapacidad como personas con derechos, porque la ley así lo dice, pero porque además así es desde la convención viene, y eso también está pasando. O sea, sí está pasando y hay unos esfuerzos por eso. Eso va a significar a largo plazo, y que creo que el mayor reto finalmente en el tema de discapacidad, y no solo de discapacidad de conflicto, sino de discapacidad en general, es la transformación de los imaginarios sociales, que se van a lograr seguramente aplicando este estilo de cosas, volviendo una regla general la capacidad legal, que todavía hay mucho conflicto con eso para muchas personas, y que creo que es un proceso cultural demorado, pero que se está haciendo desde diferentes lugares, y creo que eventualmente se puede lograr. Un ejemplo en particular, y ya para cerrar, tanto a nivel de conflicto como a nivel de política pública en general de discapacidad, son los esfuerzos en torno a la educación inclusiva. La Corte Constitucional en el auto 173 enfatiza eso, y eso ha sido, digamos, un reclamo que se hizo desde el comité y que se respondió con el decreto 1421 del 2017, que ha significado un avance importante en esa materia. Entonces, creo que ahí vamos, difícil, es duro, pero yo creo que en la medida en que se siga hablando de esto, se sigan construyendo herramientas desde el derecho y desde la sociedad para transformarlo, ahí lo iremos logrando poco a poco. Hay que seguir trabajando con las personas con discapacidad en primer lugar y con su participación. Sin eso, estos discursos no funcionan. Gracias, Juliana. Me voy a robar 3 minutos para hacerles una pregunta con un minuto de duración, por favor, para cada uno. Y es respecto a la diversidad dentro de la discapacidad y particularmente frente a las acciones relacionadas con la garantía de los derechos de las personas con discapacidad y esa relación con el conflicto armado. Y es cómo logramos profundizar ese enfoque de interseccionalidad, tanto en cuanto a la diferenciación que ustedes señalaron de adquirir la discapacidad como consecuencia del conflicto o ser persona con discapacidad víctima
con una discapacidad anterior al conflicto, sobre frente a un tema que creo que es central, que es el tema de género y del uso de los cuerpos, como decía Leida, como actos de guerra, el tema del abuso. Pero ¿cómo logramos introducir una visión de diversidad frente a la discapacidad? Que no se trata de una condición homogénea, una situación homogénea, y por lo tanto los efectos que el conflicto armado puede tener son igualmente diversos, y cómo podemos ganar en esa visión de diversidad. Anderson, si empecemos para romper la regla de que las damas primero, un momento. Rafa, sí, no, mira, esa pregunta es bien importante porque precisamente las minas antipersonal en Colombia, pues digamos que las afectaciones son muy, muy variadas. Y, por ejemplo, las comunidades indígenas que tienen afectación en sus territorios por minas antipersonal, por sospecha o por presencia, acuérdense la relación que hay de las comunidades indígenas con su territorio, o sea, la relación espiritual que hay con las plantas, con la naturaleza, con el paisaje. Ahí ya tenemos un enfoque diferencial, digamos, para pensar, y es cómo acompañar a comunidades indígenas donde la noción de discapacidad es otra, donde la relación con el territorio es otra, distinta a la que tienen las mayorías. Entonces, evidentemente, aquí es importante y me parece relevante señalar que en el ámbito de las dos universidades que tenemos acá, la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional, la investigación es fundamental, pero también el trabajo con las comunidades. O sea, las comunidades tienen un saber que para nosotros resulta fundamental, para Humanity and Inclusion resulta fundamental el diálogo de saberes con la comunidad, porque son ellos los que nos muestran por dónde tenemos que caminar hacia la reparación, hacia el acompañamiento de las comunidades afectadas por minas antipersonal y, por supuesto, con las personas con discapacidad. Gracias, Anderson. ¿Tú qué dirías, Aleida, por favor? Bueno, primero un reconocimiento, y es que durante la pandemia los investigadores tuvimos muchas restricciones para recuperar los testimonios de personas y comunidades. Es un elemento que debemos tener en consideración. Los testimonios serán claves para lograr aproximarnos a esas interseccionalidades y claves étnicas, de género, de edad y territorialidad, por lo menos. Entonces, creo que eso es importante. Así que creo que podemos aproximarnos a esos testimonios en el radiotón que la Comisión de la Verdad va a realizar en el tema de conflicto armado y discapacidad el próximo 3 de diciembre, en el cual algunos de nosotros también vamos a participar. Entonces, dejar abierta esa posibilidad. Gracias. Ok. Y Juliana, frente a esa diversidad dentro de la diversidad. Sí, eso es, digamos, uno de los retos más grandes que tiene el trabajo con una población tan diversa, como tú mismo lo dices, ¿no? Yo creo que la necesidad, digamos, de dar espacios de participación real es la única manera de que esto suceda. Lo que dice Aleida de la Radiotón es una cosa importante y vamos a ver cómo resulta. Ojalá haya una respuesta suficientemente amplia por parte de la población. Yo creo que en realidad la diversidad se va a lograr visibilizar en la medida en que también haya una mayor pedagogía sobre este tema a nivel general, social, no solamente dentro de la población con discapacidad, sino dentro de la población en general. O sea, sobre la necesidad cultural que tenemos de un relato de un relato del conflicto, de lo que somos nosotros como sociedad diversa, de que entendamos que la diversidad es un valor social. Eso, digamos, creo que es una necesidad que tenemos que meter en los colegios, en las universidades, y que trasciende el tema de discapacidad y conflicto armado. Entonces, en la medida en que nosotros podamos reconocer en la diversidad un valor, eso permitirá que todo el mundo quepa. Y que en realidad las entidades públicas no vean esto como un favor que le están haciendo a nadie, sino como simplemente una respuesta a ser parte de una sociedad que no es homogénea y que gracias a Dios, bueno, no a Dios, pero que gracias a lo que sea, no es homogénea.
es, o sea, que es un gran valor no ser homogéneo y que la sociedad es mejor así. Entonces, pero creo que el trabajo de pedagogía y en el que nosotros queremos contribuir con estos, estos hallazgos y con estos trabajos, es lo único que nos va a permitir realmente, más allá de lo que esté pasando con el conflicto, ser una sociedad que realmente viva la diversidad como una realidad. Y para eso hay que darle voz a las personas, para eso hay que convocarlas, hay que mostrarles la posibilidad de construir entre todos un relato. Entonces yo el llamado sí es como más a la pedagogía general. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecerle a todas las personas que nos han acompañado, muchas amigas y amigos. Los invitamos, voy a hacer dos invitaciones en particular. Una, quisiera hacer una invitación a las organizaciones de las personas con discapacidad a que tomen la conciencia de la importancia de situar ese trabajo en el contexto de un país que está en una lucha por encontrar una solución a sus conflictos, a su violencia, y de alguna manera que podamos participar de ese movimiento social por la paz y por los acuerdos humanitarios en el país y por la garantía de los derechos humanos, y que de alguna manera situemos nuestro interés y nuestra lucha por los derechos de las personas con discapacidad dentro del marco de un contexto social y político que particularmente en los últimos meses se ha venido deteriorando en muchas zonas del país. Por otra parte, pues quiero invitar a todos a que acompañemos el proceso de implementación de la convención, con el convencimiento de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un marco de referencia para la garantía de los derechos de la población con discapacidad y sobre todo que nos permite ser un mejor país, un país más igualitario y un país más humanitario, y que de alguna manera podemos ir más allá de la simple acción de la restitución o de la acción benéfica hacia una población en teoría vulnerable como somos las personas con discapacidad. Muchas gracias a todos por su importante ayuda y por su presencia, y esperamos seguir adelante en los esfuerzos de la coalición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rafa. Gracias. Y Anderson. Bueno. Gracias por participar a todos en este evento. Y en especial, perdón, a Nicolás y a Cristina, que nos han ayudado con la interpretación. Y al traductor al inglés, que no sé, perdonen, no conozco Diego. El nombre. A Diego. Muchas gracias, porque hacen un esfuerzo muy grande y siempre nos ayudan a llegar a más personas. Bueno, muchísimas gracias y esperamos encontrarnos pronto otra vez. Gracias, Rafa, y a todas y a todos. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Espérame, Cristina. Yo ya pasé. Espérate, voy a ver si dejo de transmitir.